ya en el vuelo a Seúl, en el París a Seúl, y este es uno de esos aviones que, como veis, lleva tanto pantalla individual como una cámara exterior que nos va a mostrar el despegue y me imagino que después el aterrizaje. No sé si los azafatos me permitirán mantener la grabación, porque en teoría el iPhone debería estar apagado, pero lo vamos a intentar para que podáis verlo. Estamos esperando el autobús que nos va a llevar hasta el centro Gongu. Como os podéis imaginar, estamos muy, muy cansadas ahora y estamos deseando llegar, pero fijaros qué día de lluvia. Buenas. Aquí estamos en el metro de Seúl, nos dirigimos hacia la zona de otra universidad, que vamos a hacer algo, y va todo perfectamente, un calor horroroso, ya veréis que estamos todo el rato húmedas, sudorosas, pero nos lo estamos pasando muy bien, ¿verdad, Ana? Hola, sí. Así que nada, ya os iré contando cositas, pero como veis, un metro normal, bastante estándar, ocupado, pero de momento está siendo muy agradable. Muy pocos occidentales, o sea que la pinta guiri no nos la quita nadie. Buenos días, tercer día en Seúl. Aún no hemos visto la luz del sol, pero no dudamos que en algún momento verá. De momento, mirad cómo llueve. Llueve nuevamente a mares. Estamos en el palacio de... Ay. Espérate que lo lea, porque Chandeok, que es un palacio que tiene una pinta preciosa, pero estamos esperando a ver si para un poco, porque parece que está arreciando. Os, a ver si podéis ver un poquito de por arriba y por allí, intentaré luego grabaros un poquito más. Quitando la climatología, todo esto está muy bien, pero bueno, seguiremos informando. Un besito. Bueno, pues aquí estamos en el palacio de Chandeok, que es uno de los palacios más antiguos que tiene la ciudad. Y bueno, voy a intentar enseñaros algunas de las cosillas que estamos viendo por aquí. Vamos a ver. Estamos llegando a un rinconcito, luego... Bueno, veréis muchas fotos de los palacios en Flickr, ¿de acuerdo? Pero ahora estamos en una zona aparte, que es la que se construye para los príncipes y las princesas, y hemos llegado a este rincón. Un poquito más hacia allá están los palacios, luego iremos a verlo, y como veis ahí, pues está ya la civilización. Pues esto que os acabo de enseñar se llama Teesil, y curiosamente es donde se guardaba la placenta y el cordón umbilical de los reyes y sus descendientes. Así que, bueno, mira, una versión moderna, como dice Ana, de los bancos de cordones umbilicales, aunque dudo que estos ya se puedan seguir utilizando. Buenas, estamos aquí en el Museo Nacional de Corea, todavía no hemos entrado, el museo está ahí, pero para que veáis lo que hay aquí tan bonito, de que hay un lago, que le llaman el lago de la pagoda, que tiene sus patitos y tiene ahí una pagoda preciosa que luego iremos a ver. Todo va fenomenal, hoy todavía no ha llovido, pero se espera un 90% de posibilidades de lluvia. Y bueno, pues me imagino que este, que es el museo más importante de Corea, nos tiraremos un buen ratito ahí. Quería enseñaros también aquí, en la sala de los Budas, la tableta que he alquilado y que me da toda la información sobre lo que estoy viendo. Hay algunas salas que no están, pero por ejemplo esta de los Budas sí que lo está. Lógicamente está en inglés, entonces simplemente pues hay un número, como veis aquí, ya ves. Yo tecleo el número y me da la información de la obra de arte en inglés. Es bastante cómodo, veis que llevo unos auriculares. Y esto pues me está ayudando a saber más de las obras. Estoy en la segunda planta, que es la planta de pinturas. Y una cosa que os quería enseñar es que estoy completamente sola.
No es la primera vez que me pasa esto en este museo. Voy por muchas salas por las que no veo a nadie más, porque mis amigas además se han despistado. Pero no solo que no hay turistas, sino que tampoco hay vigilantes apenas. Me ha costado antes encontrar a alguien para hacerle una pregunta. Bueno, mira, os voy a enseñar este cuadro que está aquí. Y bueno, para que veáis, es un museo muy bonito, pero que curiosamente pues tiene muy poca gente.